cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. A ustedes, gracias por preferirnos. A continuación, les presentamos los titulares. Preocupante ola invernal azota el departamento. En Reinera, más de 60 familias ya están damnificadas y 4 viviendas han sido arrasadas por las aguas. Comité de Riesgo envía ayudas y maquinaria a pobladores de Reinera. Isla que está a punto de desaparecer. Sin agua potable se encuentra la población. A 11 se elevó el número de heridos tras atentado terrorista del ELN en esta región del país contra patrulla de la policía. Huecos invisibles causan accidentes y lesiones en barrio Las Américas. Adultos mayores piden se intervenga el lugar. Nueva enfermedad fue puesta en conocimiento por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Le contamos cuáles son sus efectos. Nueva voladura de ducto se presentó en zona rural del municipio de Fortul. Todo listo para lo que será celebración del Día Departamental del Llanero. Liga de Boxeo pide apoyo para poder participar con jóvenes deportistas en encuentros nacionales. Esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos videos que vienen desde Israel. También tenemos lo último, los videos virales, tendencias de Brasil 2014. Ya venimos. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Preocupante ola invernal azota el departamento de Arauca. En Reinera, más de 60 familias ya están damnificadas y 4 viviendas han sido arrasadas por las aguas. 4 viviendas arrasadas por el poder de las aguas y cientos de personas afectadas es el panorama que viven hoy la isla Reinera, una pequeña población del municipio de Arauquita de la cual, según la misma comunidad, el gobierno se ha olvidado. Aquí todos los años se presenta inundación, embordamiento del río. Y ya la mayoría, el centro poblado, ya la mayoría se ha perdido por causa del desbordamiento. Pero lo que pasa es que aquí nunca se presenta ningún ente del gobierno. Vienen es cuando ya ha pasado a hacer censo, a recoger firmas y ya se acaba. Entonces nosotros somos los afectados, todos los años es el mismo tema. Y acá no se mira ninguna ayuda. Pues aquí siempre es un pañito de agua tibia, un mercadito. Por ahí para cada familia, 2 kilitos de arroz, una bobadita y ya con eso lo engañan a uno. Entonces nosotros necesitamos algo en serio porque el pueblo, pues, donde uno se crió y se están criando los hijos, ya se está acabando prácticamente. Que aquí la mayoría, todo, o sea, todo el pueblo inunda. Ya la calle del centro ya se perdió totalmente porque el río se arrancó y todo se perdió. Las mujeres que relataron la situación por la que viven ante la época invernal siguen a la espera de una verdadera ayuda que les permita mitigar la situación luego de ver cómo el invierno se llevó el techo que habitaron durante varios años. Hace aproximadamente como 5 años perdí la vivienda que estaba hacia la orilla del río. Ahorita me pasé para la otra, del otro lado, y lo que pasa es que la corriente del río es muy fuerte y eso va como escobando por debajo del y la tierra se va derrumbando. Entonces es que se va perdiendo la vivienda, eso se va haciendo es como derrumbando hacia abajo, entonces el peligro es demasiado de alto riesgo que uno pierda todo, entonces hay que desocuparla antes de que se vaya todo, eso va arrancando por los remolinos que se hacen. Se ha hecho un llamado a organismos nacionales e internacionales, pues los colegios permanecen inundados, mientras las escuelas en su totalidad se encuentran con las puertas cerradas, ya que los jóvenes ponen en riesgo sus vidas para poder asistir a las mismas. Tampoco se cuenta con agua potable, ya que la bocatoma se afectó ante la crecida del afluente. Los estudiantes, de las veredas, ellos se están desplazando en una chalana. Incluso esta semana no ha habido clase debido al desbordamiento del río. Y pues la situación es bastante crítica porque ya algunas casas ya se han desbarrancado. Las familias, prácticamente todos los habitantes nos vemos afectados porque todos los años se presenta la misma situación. ¿Cuánto? Y pues acá hay un colegio aproximadamente con 280 alumnos matriculados, una población con 200 familias, más o menos 420 habitantes. ¿Cómo?
Comité de Riesgo envía ayudas y maquinaria a pobladores de La Reinera. La isla está a punto de desaparecer. Sin agua potable se encuentra la población. Alrededor de 300 familias se ven seriamente afectadas en veredas como La Cristalina, Los Almendros, Caño Hondo, El Carmen, Boca del Jucú, Carretero, Mataguaro, Los Angelitos, Isla de Reinera y algunos barrios como el San Martín, el Centro y Las Flores del municipio de Arauquita, lo que mantiene en alerta a los organismos de socorro. Se han presentado unas fuertes lluvias, principalmente todo lo que tiene que ver con el río Arauca. Ha tenido unos niveles superiores ya prácticamente a nivel de desbordamiento en algunos sectores, como se ha reportado en el municipio de Arauquita sobre la isla Reinera y sobre el sector de Los Angelitos. De la misma manera, en el municipio de Arauca se han presentado algunos desbordamientos sobre las veredas La Payara, Corocito, El Torno. Todo un caso, pues en la gobernación de Arauca destinó una maquinaria para la isla Reinera, para la isla Bayonero, donde han hecho algunas actividades de contingencia. Lamentablemente las actividades que podemos hacer sobre el casco urbano de la isla es muy complejo, puesto que pues ya prácticamente una obra de mitigación no se puede hacer encima de las casas como se está presentando. Ahorita el río sigue erosionando en esta esquina, pues estamos pasando el reporte a la unidad de gestión de riego porque pues la principal problemática de este sector es la boca de este río del Caño Gaviotas en la parte de Pueblo Nuevo. La idea que se tiene a través de un proyecto es de regular estos caudales para que nuevamente el río pueda tomar el curso por el río Arauca. Cuatro viviendas han sido arrasadas por las aguas y la problemática se ha intensificado ante el socavamiento de varios sectores que impiden trabajos en el lugar. Sin embargo, se ha enviado una maquinaria que permita intervenir los puntos considerados como neurálgicos. Como tal, el departamento, pues siempre en todos los municipios se han presentado algunas emergencias. Las más graves, como repito, se han generado sobre el río Arauca. También el municipio de aquí de Arauca, en el sector de Barrancones, principalmente ya estamos haciendo también unas actividades de contingencia para poder rehabilitar nuevamente esta vía y reforzar este dique, pues para que no presente ruptura ni colapso. En las próximas horas se iniciará con la entrega de ayudas para mitigar el impacto que deja la ola invernal en esta zona fronteriza. El censo que nos presentó la Cruz Roja, que fue la que desarrolló el censo en la isla Reinera, tiene unas afectaciones de 4 viviendas destruidas, algo otras averiadas, y fueron 41 familias las que resultaron damnificadas con este evento de la inundación. A ellas se les está atendiendo con ayuda humanitaria el día de hoy, máximo mañana se estarán haciendo llegar algunas ayudas humanitarias y también estaremos trasladando y también solicitando el apoyo con Corporinoca para mirar nuevas medidas que podamos tener para poder mitigar esta situación. A 11 se elevó el número de heridos tras atentado terrorista del ELN en esta región del país contra una patrulla de la policía. Autoridades ofrecieron hasta 10 millones de pesos como recompensa para quien brinde información. No solo los uniformados de la policía se vieron afectados con la granada de fragmentación que sujetos que se movilizaban en una motocicleta y luego en una embarcación lanzaron al vehículo donde se desplazaban policías. El informe médico reseñó que entre los heridos también habrían menores de edad. En el Hospital San Vicente ingresaron en horas del mediodía 11 pacientes, agentes de la Policía Nacional. Dentro de ellos hay uno en un estado muy grave, con un pronóstico reservado, que será remitido a un centro de mayor complejidad. Dentro de ellos se encuentran 4 civiles, una menor de 2 años, que tienen lesiones por la onda explosiva. Hasta 10 millones de pesos ofrecieron las autoridades del departamento para quien brinde información que permita la captura de los responsables de este atentado, perpetrado contra un convoy de la policía en el sector del barrio Libertadores el día anterior. Se va a poner en conocimiento, van 4 hechos relacionados que tienen que ver con la orilla del río, el dique, el ataque de los CAIS, hoy día el ataque de la policía, la muerte hace más o menos un año, año y medio de 3 militares también colombianos, 3 infantes de marina. Entonces todos estos hechos están ocurriendo a la orilla del río y la verdad debemos hacer algo, debemos pronunciarnos y nosotros lo vamos a hacer de manera enérgica, no solamente ante la Cancillería, sino ante el mismo pueblo que es hermano, un mismo pueblo que no importa que sea Colombia, no importa que sea Venezuela, la idea es que nos protejamos porque están hiriendo civiles aquí. El alcalde Luis Emilio Tobar catalogó el hecho como un acto demencial e invitó a la comunidad a denunciar mientras las autoridades han manifestado que ya se tendría identificado las personas que participaron en el atentado. Otro hecho macabro por parte de los terroristas de las guerrillas que están en el departamento de Arauca. Otro hecho que enluta a la comunidad araucana, otro hecho que enluta a los ciudadanos de Arauca.
No sé cómo lograr entender, no sé cómo hacerle entender a esta gente que nos están afectando es a nosotros, los mismos araucanos, los que ustedes dicen defender. Esos mismos araucanos que el día de mañana, de haber un proceso de paz, somos los que tal vez le podamos dar el apoyo, pero de esta manera ténganlo por seguro que no lo van a conseguir. Un nuevo hecho criminal, no es ni siquiera una nueva alteración del orden público, es un nuevo ataque contra la población civil por parte de las guerrillas que militan en el departamento de Arauca. Es doloroso, es triste ver salir como alcalde de Arauca al centro del país y que me miren con lástima. ¿Por qué? Porque las guerrillas de la FARC y el ELN nos están matando, nos están lesionando de manera indiscriminada, no solamente a la fuerza pública que representa el poder en Colombia, el poder de las armas, el único constituido para esto, sino que también nos están acabando y eliminando a los civiles. CNC Noticias, hacemos una pausa, ya regresamos. Huecos invisibles causan accidentes y lesiones en Barrio Las Américas. A adultos mayores piden se intervenga el lugar. Nueva enfermedad fue puesta en conocimiento por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Le contamos cuáles son sus efectos. Nueva voladura en el ducto se presentó en zona rural del municipio de Fortul. Todo listo para lo que será celebración del Día Departamental del Llanero. Liga de Boxeo pide apoyo para poder participar con jóvenes deportistas en encuentros nacionales. Esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos videos que vienen desde Israel. También tenemos lo último, los videos virales, tendencias de Brasil 2014. Ya venimos. Mijo, que huele feo. Y no ves la cantidad de basura que hay regada en todos lados. Uy, sí, qué feo se ve todo. No dan ganas de venir a mercar. Mantengamos nuestra plaza limpia, libre de basura. Recuerda que es el principal lugar donde nuestros alimentos venimos a buscar. Mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente del municipio de Arauca y el proyecto de educación ambiental Nahuan, Naturaleza, Agua y Ambiente. Acceda a la educación técnica subsidiada en la Corporación de Educación del Oriente, Corporiente. Matrículas abiertas. Teléfono 885-4530, 885-6155. Dirección, calle 20, carrera 30 esquina, barrio Corocoras. En estos días me he sentido mal. Pasaste junto a mí y me ignoraste. Por un momento pensé que vendrías a acariciarme, pero qué impresión cuando la bolsa de basura junto a mí dejaste. El separador fue creado para embellecer nuestra Arauca. No arrojes basuras en él. Un mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente del municipio de Arauca y el proyecto de educación ambiental Nahuan, Naturaleza, Agua y Ambiente. Haga parte de los profesionales de éxito. Estudie en la Corporación Universitaria Remington. Matrículas abiertas. Teléfono 885-4530, 885-6155. Dirección, calle 20, carrera 30 esquina, barrio Corocoras. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes.
Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a toda nuestra audiencia en el departamento de Arauca, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados, Canal 5 TV, Fortín TV, Teleoriente, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón. Huecos invisibles causan accidentes y lesiones en el barrio Las Américas. Adultos mayores piden se intervenga del lugar. Esta es la nota donde usted puede exponer sus inquietudes. Así se ve ante cualquier lluvia esta importante vía del barrio Las Américas, situación que ha provocado que tanto moradores de la zona como transeúntes sufran por el mal estado en que se encuentra y otros plasmen mediante este letrero su inconformismo. Que ponga carta en el asunto. Mire que esto es una laguna, cuando está más lleno incluso, los longevos a veces se caen ahí, es un peligro para que fracture una pierna un anciano de esto o un brazo, más o menos hace como unos 10 años. Esto lo hicieron los ingenieros, yo no sé cómo hicieron esos planos, pero a sabiendas de que esto era una laguna, no tuvieron esa precaución de rellenar eso, a sabiendas de que esto es la casa del adulto mayor y no tan solo la casa del adulto mayor, sino de todos los niños y toda la comunidad en general. Pero los más perjudicados son los abuelos que reciben los almuerzos en este lugar y donde funciona el centro del adulto mayor, pues son estos ancianos los que en varias oportunidades han tenido accidentes, ya que todo el lugar se encuentra rodeado por el agua. Pues nosotros no podemos aceptar más esto. Que hagan un esfuerzo de sacar estas aguas de aquí, porque nosotros somos unas personas de la tercera edad, ya hemos llevado muchas caídas y tenemos que andar con botes. Se ha pedido a los gobernantes de turno intervenir el lugar ante la mirada esquiva de los anteriores mandatarios. Pues mal, porque imagínense, uno no puede pasar por las calles porque tiene que arremangarse, se moja todo, los niños. Hay problemas de huecos, hay problemas de culebras también, entonces todo eso es un peligro. Nueva enfermedad fue puesta en conocimiento por la Unidad de Salud. En esta emisión de noticias les contamos cuáles son los síntomas. Dolly Fernández nos amplía la información. La Unidad de Salud de Arauca, a través de la Oficina de Enfermedades Transmitidas por Vectores, emite algunas recomendaciones frente a la aparición de un nuevo virus transmitido por el Aedes aegypti llamado chikungunya. El líder del programa de esta dependencia, Andrés Cuervo, nos cuenta de qué se trata. Este nuevo virus pertenece a la misma familia del virus del dengue. No causa mortalidad, pero sí causa una incapacidad por más de 21 días. Esas son las principales diferencias, con dolor en las articulaciones muy fuertes, y su nombre se deriva precisamente de eso, un dolor que dobla a las personas. ¿De dónde viene este virus? Viene del África. ¿Y cómo se transmite? Se transmite por la picadura de la Aedes aegypti, por lo tanto debemos cumplir, seguir todas las recomendaciones que prevenimos para el dengue, con esas también prevenimos la transmisión del virus del chikungunya. ¿Y cuál es la diferencia entre manifestaciones sintomáticas del dengue y el chikungunya? Son similares, lo único es que el cuadro de dolor y del tiempo de la incapacidad del virus chikungunya es mayor al del dengue. ¿Esta enfermedad es incapacitante? Sí, incapacita por más de 21 días. ¿Y qué va a hacer la comunidad para prevenirlo? Lo mismo que el dengue, entonces lavado de tanque semanal, eliminación de criaderos, de inservibles, lavado de las cunetas
Y si presentan cualquier síntoma de fiebre, dolores a las articulaciones, dolor en los huesos o dolor detrás de los ojos, atender al médico, no automedicarse. ¿Se conoce alguna mortalidad en el mundo de esta enfermedad? No está asociada a mortalidad, no se han presentado. ¿Y la atención debe ser inmediata como la del dengue? Debe ser inmediata, prestando atención principalmente a la población a riesgo, que son mujeres embarazadas, niños menores de edad y adultos mayores. ¿En qué momento deben acudir al médico? En el inicio de los síntomas, cualquier fiebre debe tenerse al médico, nunca debe manejarse en casa. Doctor, se continúa la fumigación en el municipio capital y otras ciudades del departamento. ¿Cómo ha sido la receptividad por parte de la comunidad y qué inconvenientes ha tenido la dependencia? Pues es muy difícil tener contenta a la comunidad. Donde hacemos controles químicos muchas veces nos rechazan, en otras partes la aceptan sin problema. Se ha tratado de incorporar un nuevo insecticida que tiene menos olor que el pasado, por eso le solicito a la comunidad de que no critiquen esas acciones, más bien apoyen el trabajo de los técnicos. ¿Ha reducido el número de casos de dengue y dengue grave del 2013 al 2014? Con relación al año pasado tenemos menos casos de dengue grave, menos casos de dengue y no tenemos ninguna mortalidad. Esta es toda la información desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Estuvo con ustedes Dolly Fernández Rojas. Nueva voladura del oleoducto se presentó en zona rural del municipio de Fortul. El hecho causó preocupante desastre ecológico. En las últimas horas se conoció un nuevo acto terrorista perpetrado en contra del oleoducto bicentenario por parte de grupos alzados en armas. Esta vez el hecho se registró a las afueras del municipio de Fortul en la vereda Palo de Agua. Tras una fuerte detonación se observó una espesa capa de humo negro que se divisaba desde el municipio de Saravena. A tan solo unos días, esta infraestructura había sufrido una abolladura como consecuencia también de una acción bélica. Hacemos una pausa, ya regresamos. Preocupante ola invernal azota el departamento. En Reinera, más de 60 familias ya están damnificadas y 4 viviendas han sido arrasadas por las aguas. Comité de riesgo envía ayudas y maquinaria a pobladores de Reinera. Isla que está a punto de desaparecer. Sin agua potable se encuentra la población. A 11 se elevó el número de heridos tras atentado terrorista del ELN en esta región del país contra patrulla de la policía. Huecos invisibles causan accidentes y lesiones en barrio Las Américas. Adultos mayores piden se intervenga el lugar. Nueva enfermedad fue puesta en conocimiento por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Le contamos cuáles son sus efectos. Nueva voladura de oleoducto se presentó en zona rural del municipio de Fortul. Todo listo para lo que será celebración del Día Departamental del Llanero. Liga de Boxeo pide apoyo para poder participar con jóvenes deportistas en encuentros nacionales. Esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos videos que vienen desde Israel. También tenemos lo último, los videos virales, tendencias de Brasil 2014. Ya venimos. ¿Estás buscando universidad? Estudia en el Politécnico Gran Colombiano. Matrículas abiertas. Teléfono 885-2317. Dirección, calle 14, número 2561, barrio Santa Teresita. Si mis orillas contaminas, no apreciarás mi belleza. Cuando vengas a visitarme, no traigas tu basura. Recuerda que el agua es fundamental para la vida. Si quieres ayudar, mis riberas debes cuidar. Un mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente del municipio de Arauca y el proyecto de educación ambiental NAHUAN, Naturaleza, Agua y Ambiente. El mosquito transmisor del dengue habita principalmente en agua limpia, no sucia. Los síntomas se presentan entre los 4 y 7 días después de la picadura, los cuales incluyen fiebre alta, deshidratación, dolor intenso de cabeza, músculos y articulaciones y al mover los ojos. Si tiene estos síntomas, debe asistir a su centro de salud para un adecuado diagnóstico. Ingiere abundante líquido y recuerde no automedicarse. Gobernación de Arauca. Programa ETV. Unidad Administrativa Especial de Salud. Es hora de resultados en salud. Por el respeto a la misión médica. Don Chucho, me regaló una mogolla de chicharrones partida en dos.
Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de cara. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en zonas rurales de Colombia y es causada por el pito o quipito hace miles de años. Viviendas con techo de palma, pisos de tierra o paredes de tabla son el hábitat favorable para el vector. Pica de noche y presenta síntomas como el signo de Romaña o caída del ojo y fiebre alta. Puede presentarlos hasta 30 años más tarde con infarto. Que no te importe un pito tu salud. En caso de picaduras, capturar el vector y llevarlo a la unidad de salud para su identificación. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Gracias por seguir con nosotros. No olvide, para estar bien informado, visite nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Y ya está todo listo para lo que será la celebración del Día Departamental del Llanero. El maestro Juan Farfán será el invitado especial a esta importante celebración. Desde ya se encuentra lista la programación para lo que será la celebración del Día Departamental del Llanero este 25 de julio y que a partir de este 18 se hará el lanzamiento oficial en el auditorio de la ESAD en Arauca. Este 25 tenemos nuestro artista invitado especial, va a ser el maestro araucano Juan Farfán, él va a ser nuestro invitado especial. Aparte de ello también vamos a tener 10 cantantes dados por ASAFOL. Y tenemos, han aceptado la invitación que ha hecho el gobierno departamental, van a estar presentes 3 gobernadores, el gobernador del Guaviare, del Vichada y del Casanare, como también se le hizo extensiva la invitación al señor presidente, que ha dicho que va a venir, que en dado caso que no pueda asistir enviará a algún delegado, y también la ministra de Cultura junto con el director del área de patrimonio. Se abrirá la celebración del Día del Llanero con la toma de café de Cerrero en la carrera 15-20, el lugar donde siempre se ha realizado esta actividad, así como se disfrutará de la gastronomía, música, invitados especiales, como la delegación de varios departamentos y de la vecina población de Venezuela. Este evento, este Día Departamental del Llanero, sea Patrimonio Nacional de la Cultura. También nos van a acompañar del hermano país de Venezuela, viene una delegación de Guasdolito, la alcaldía va a ser presente este 25, van a participar con Punto Criollo, van a participar en el desfile de carrozas y también van a traer un artista especial de ellos para presentar en tarima. La premiación en esta ocasión será de 3 millones de pesos para el primer puesto, 2 millones para el segundo y 1 millón para el tercero. Se realizará la réplica de la celebración en varios municipios del departamento. Es la primera vez que se vincula a otro país y también es la primera vez que vamos a hacer réplicas de este 25 en 3 municipios. Vamos a hacer réplicas en el municipio de Fortul, en el municipio de Tame y en el municipio de Puerto Rondón. Vamos a estar haciendo réplicas y en estas 3 réplicas van a estar acompañados por diferentes diputados en estos municipios. La idea de este Día Departamental del Llanero es que no solamente sea en el departamento de Arauca, sino hacerlo extensivo a toda la Orinoquía colombiana, por eso la invitación a estos gobernadores para que estén presentes este 25 de julio aquí en Arauca. La Liga de Boxeo pide apoyo para poder participar con jóvenes deportistas en encuentros nacionales. Se espera el apoyo de las instituciones públicas y privadas. Con el fin de buscar ayudas y poder participar de los torneos nacionales que permitan fortalecer el entrenamiento y profesionalismo de los amantes del deporte y de las narices chatas, el boxeo, el presidente de la Liga, Nerio Galea, hizo un llamado a la empresa privada
y pública para que se vinculen en esta iniciativa. Este año arranca el boxeo, tenemos ahorita un campeonato nacional juvenil en la ciudad de Cali, pero lamentablemente, como siempre, hemos sufrido todos los deportes aquí en nuestro departamento y nuestro municipio de falta de recursos. No tenemos recursos para viajar. En estos momentos pues ando en eso, buscando recursos, buscando personas que nos quieran apoyar, que nos quieran patrocinar, ya que pues los recursos que hay en Coldeporte son solo para las eliminatorias a Juegos Nacionales, y los procesos que vienen hacia atrás, lo que son los muchachos infantiles, los boxeadores en la categoría infantil, categoría juvenil, categoría cadete, pues diciéndolo así, lamentablemente no hay recursos. Y la idea es que hubiese recursos para toda esta cantera de deportistas, y más que todo pues en las categorías inferiores, que es donde vienen los muchachos que van a representar a futuro nuestro departamento, y dejar el departamento en lo más alto de la cúspide. Los logros de los deportistas es acogido por todo el pueblo como un triunfo general, pero para poder llegar a los lugares donde se realizan esos torneos no se cuenta con los recursos ni los medios, lo que preocupa a los jóvenes amantes del deporte en las diferentes disciplinas. Pienso viajar con un solo deportista, pues ya sabemos, no hay recursos, y no, la verdad, la liga de boxeo del departamento no cuenta con recursos para llevar a estos muchachos. Contamos con muchas personas que nos apoyan, que nos ayudan, y en estos momentos pues estoy haciendo ese llamado para que se vinculen y me apoyen a la liga, apoyen a este deportista, que posiblemente tenemos la posibilidad de obtener medalla, mínimo una de bronce, pero sí tener medalla, porque venimos trabajando fuertemente en eso. Hizo un llamado a los mandatarios, ya que los recursos existentes solo son para Juegos Nacionales. Sin embargo, para que estos jóvenes tengan un buen desempeño en esta clase de competencias, deben participar de otros que se realizan en todo el país. Tenemos otras categorías, que es la categoría infantil, que espero de que nuestro alcalde Luis Emilio Tobar, que es el deporte, es la bandera de él, pues apoye y apoye a estos muchachos. Y tenemos un buen equipo para llevar, eso va a ser en la ciudad de Cartagena, en el mes de agosto, más exactamente, y vamos a llevar unos 7-8 boxeadores en esa categoría, que es la categoría cadete, que es la 15-16 años. Entonces esperemos de que el alcalde nos apoye para ese evento. Es tiempo de conocer tres cosas en la red con Iván Franco. Bienvenidos a Tres Cosas en la Red. Aquí usted conoce cuáles son las principales tendencias, los videos virales y lo último el día de hoy en las redes sociales. Por eso vamos a ver qué traemos para el día de hoy. E iniciamos con la noticia de los 30 años de los Cazafantasmas. La famosa comedia, que fue un éxito en el cine, es una de las películas más recordadas. Y para celebrar su nuevo aniversario, acaban de sacar este nuevo tráiler, donde promocionan que durante una semana en Estados Unidos se verá nuevamente esta excelente movie. Vean ustedes. Dogs and cats living together. This Labor Day weekend. Hey, anybody see a ghost? Celebrate the 30th anniversary. This is big, this is very big. Of America's favorite comedy. We got one! It's looking at me. He slimed me. On the big screen. Y por medio de las redes sociales, este histórico jugador colombiano se despidió del fútbol profesional. Hablamos de Farid Mondragón, que por medio de su cuenta en Instagram publicó un video emotivo donde le dice a los hinchas y a todas las canchas: final, final, adiós. El video es viral en Colombia y en todo el mundo. Mi último estadio como jugador. Hoy me retiro del fútbol activo con los mejores recuerdos, con el honor y el orgullo de pertenecer a este grupo maravilloso de guerreros que han honrado con dignidad lucir la camiseta de la selección. A todos mis fans, a todo el público, a todo Colombia, muchísimas gracias por soportarme estos 24 años de carrera. Los quiero mucho. Y Israel sigue siendo noticia mundial por su situación actual de orden público que en ese país se vive. Y la internet sigue siendo un medio para dar a conocer la otra cara de la guerra. Como este video publicado por una profesora que junto a sus alumnos grabaron esta canción. Según ella, para olvidar la tensión que provoca las alarmas que avisan los misiles. Vean ustedes. No, 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 no.
Al final de Tres Cosas en la Red hemos llegado, pero usted puede estar informado a las 24 horas del día de lo que sucede en el departamento de Arauca si nos sigue a través de las redes sociales. En Facebook se nos encuentra como Canal CNC y en Twitter como arroba Canal CNC Arauca. Recuerde nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Nos vemos en otra próxima oportunidad en más Tres Cosas en la Red. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.